La posesión del cargo la tuve ayer, pero efectivamente la posesión de funciones es en el día de hoy. Dice el decreto exactamente por 180 días, o sea, 6 meses, en principio, que luego puede ser que sea prorrogable o no, ¿verdad? Sí, básicamente se sabe que la intervención es una medida extrema, entonces lo que se pretende es que fundamentalmente se llegue a elecciones, es decir, que los jubilados puedan realizar su voto y que se de manera tal de que sean ellos quien dirijan el centro, ¿verdad? Que esa es la finalidad misma. Pero mientras se llega al proceso eleccionario, mientras tanto se debe funcionar, se debe continuar funcionando, con todo lo que implica. Es una institución de una envergadura bastante interesante e importante, y entonces, sí, va en es concomitante, digamos, va el proceso eleccionario y a su vez ir dirigiendo el centro hasta tanto se llegue las nuevas autoridades, ¿verdad? Que esa es la finalidad, de que vengan nuevas las autoridades legítimamente elegidas por los jubilados con su voto.